Muy buenos días, bienvenidos a Médico de Cabecera, mi nombre es Hilda Tamar, como siempre para mí es un gusto llevarle temas importantes de salud. El día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos del sueño. Recuerda que todos sus comentarios, sus sugerencias son bien recibidas. El teléfono en el estudio 205-6300, mensajes de texto al 951-119-0470 y también me puede escribir un correo hilda-mbmtelevisión.com para todas las sugerencias, los temas que... Usted quiere ver el médico de cabecera, pues por supuesto que los vamos agendando. El día de hoy, como le comentaba, trastornos del sueño. Bueno, doctor, iniciamos con la consulta. Doctor Jorge Enrique Jiménez Cruz, neurocirujano, gracias por estar nuevamente con nosotros. Un tema, pues bueno, muy amplio, que son los trastornos del sueño. Investigando y leyendo, se encuentran más de 100 trastornos del sueño. Entonces, hablamos que es un tema bastante vasto, bastante extenso, y sobre todo que no hay un especialista hasta el momento, no existe un especialista que nos pueda abordar directamente sobre estos temas, sino que hay que buscar buscar primero la causa y bueno, de ahí ya se remite al especialista dependiendo de la causa. Pero bueno, vamos a hablar sobre los principales trastornos del sueño. Doctor, ¿cuáles son? Bueno, los principales trastornos del sueño son lo que es el insomnio, el insomnio primario, lo que es este el sonambulismo, lo que es el las parasomnias, lo que es el síndrome de las piernas inquietas, eh, dentro de los más comunes que podemos este, encontrar. Ajá. Claro, y por supuesto que hemos escuchado... Incluso visto en las películas, en algunas novelas, claro. ahí por ahí, eh, eh, las personas que se paran dormidas como si estuvieran despiertos, incluso hablan y hacen actividades y todo. Y, y pareciera una cuestión de película, pero sí sucede en la vida real. Hay casos de personas que se paran, e incluso realizan actividades como Así si estuvieran es. despiertos y realmente están dormidos. ¿Por qué, doctor? Bueno, este tipo de trastorno se llama sonambulismo. Generalmente es más frecuente en los niños, aunque también menos se presenta en los adultos y efectivamente es un es una parasomnia es un trastorno del sueño y es algo real no lo vemos en las películas como tú mencionas pero en realidad el, el paciente en estos casos bueno se despierta bueno se despierta se levanta más bien dicho de ¿Sí? su sueño hace alguna actividad y aquí algo importante es mencionar que bueno muchos, muchas personas creen que despertarlos eh, puede causar algún problema mayor sin embargo no hay ningún problema en, en despertarlos y generalmente bueno aquí hay que recordar que al estar en un estado de zona son propensos pues a que sus movimientos son más torpes, son, eh, están como vamos a decirlo medios dormidos, medios despiertos y hay que ayudarlos eh, a no tropezar, a no caerse de las escaleras, eh, etcétera, etcétera. Obviamente no ven porque están dormidos. Mm, no, no ven, pero sí son, por ejemplo, en su casa, bueno, más o menos conocen claro. la habitación y bueno, este pueden caminar sin, vamos a decirlo así, sin chocar, sin eh, tener ningún problema. Eh, sin embargo, sí. Eh, pues a veces pueden realizar actividades complejas como limpiar, inclusive ir a la cocina agarrar eh, eh, algunos este, utensilios como pueden ser cuchillos entonces sí, sí es peligroso claro. y ahí es recomendable bueno ayudarlos ¿no? en ese sentido uh -huh. Sí, porque bueno, no ven pero nosotros tenemos memoria a veces de nuestros movimientos claro. que realizamos si hiciéramos el ejercicio uh -huh. de cerrar los ojos y tratar de movernos donde siempre lo hacemos como es en casa o en el trabajo con los ojos cerrados pues tenemos memoria de dónde están las, las cosas, cosas claro. y esto es lo que pasa con los unámbulos Investigando en la red hay muchas cuestiones que dicen bueno eh, si le pones un, un balde de agua y que pise mientras va caminando es así como uh -huh. despierta y no hay que despertarlos porque pueden caer en un shock y cuestiones uh -huh. nerviosas esos son solamente mitos doctor eh, sí son mitos no como te decía anteriormente realmente nosotros podemos despertar a la persona sin embargo a veces cuesta trabajo porque pues está en un, en un sueño y este de lo que se trata también es de evitar que se vayan a autoagredir o se vayan a tener algún accidente por el estado de conciencia que tienen en ese momento. Ajá. ¿Por qué las personas son sonámbulas, algunas personas? Mm, bueno, realmente no se ha identificado la causa específica de por qué hay sonámbulos, sin embargo, bueno, hay alteraciones a nivel de neurotransmisores, a nivel de la actividad eléctrica del, del cerebro. Inclusive, bueno, en estos pacientes es importante hacer estudios eh, a fondo, como puede ser, por ejemplo, una polisomnografía, ¿no? Que es el estudio del, del sueño. Uh -huh. Claro. Hace un momento cuando empezó a hablar acerca de los trastornos del sueño hablaba de las parasomnias. ¿Qué son las parasomnias? Bueno, las parasomnias son alteraciones en la conducta del sueño. Normalmente bueno, sabemos que el sueño tiene un patrón, eh, estamos con los ojos cerrados, podemos tener algunos movimientos, pero en el caso de las parasomnias, bueno, ahí eh, puede haber despertares, eh, entran también lo que son las pesadillas, los terrores nocturnos. La enuresis, que es cuando se hacen este, pipí los es, adultos o niños durante el sueño, y el bruxismo, que también son este, alteraciones del rechinido de los dientes, y la, el síndrome de las piernas inquietas, son las parasomnias que encontramos en, en el sueño. Claro, uh -huh. acaba de mencionar unas cuestiones comunes en los niños, que es el sí. rechinar los dientes o hacerse comúnmente, como le llaman las mamás, pipí en la cama. Así es. ¿Por qué en los niños es común? Mm. Se debe de uno como mamá. Eh, alertar o, o llevar al médico inmediatamente cuando el niño empieza a tener estas conductas del sueño o son cuestiones dentro de los parámetros normales? No, sí son alteraciones este, patológicas eh, y pues cuando hay este tipo de problemas en los niños sí hay que ir inmediatamente al médico porque a veces Aparte de ser un trastorno propio del sueño, pueden también ser el dato de alguna otra patología, ¿no? de algún sí. otro problema. ¿no? En el caso de la anuresis, bueno, ver que no sea alguna infección de vías urinarias o algún problema congénito no, de la, de la vía urinaria. Y en el caso del bruxismo, también está relacionado con algunas parasitosis. Entonces, sí es importante acudir al, al médico para descartar algún otro problema que no sea directamente relacionado con el sueño. Ajá. Claro. Hace un momento, antes de iniciar la entrevista, hablábamos sobre lo complejo de estudiar los trastornos del sueño. En esta ocasión, bueno, usted es neurólogo, neurocirujano, eh, pero hay algunas otras cuestiones que provocan los trastornos del sueño. Entonces, es buscar al especialista adecuado para tratar tra cada trastorno del sueño. Dentro de la rama que le corresponde, doctor, ¿por qué o cuáles son las causas de los trastornos del sueño? Del sueño. Bueno, las causas son múltiples dependiendo de cada patología. Por ejemplo, tenemos eh, por el síndrome de apnea obstructiva del sueño, en donde, bueno, como su nombre lo, lo dice, hay una obstrucción, ¿no? Puede ser una obstrucción a nivel, por ejemplo, desde la garganta, una, este, una amigdalitis. Eh, o las personas que son obesas, ¿no? que también son eh, es, este, propensas a este tipo de problemas ¿no? de, de apneas y en este caso, por ejemplo, si la persona es obesa, bueno, pues buscar la ayuda de un especialista en, este, en esta área, pues para disminuir ¿no? su problema de obstrucción, así como, por ejemplo, la visita al otorrinolaringólogo para ver, eh, son personas que generalmente roncan mucho y ver si tienen algún problema también de tipo respiratorio. Claro, uh -huh. México es un país de obesos, lamentablemente. Es. Eh, uh -huh. bueno, estamos ahí entre los primeros lugares eh, con adultos obesos y niños obesos. y un problema eh, del sueño con las personas que tiene relación con las personas obesas es la apnea del sueño. La apnea del sueño tiene eso que es. ver directamente con la obesidad. qué es la apnea del sueño? Bueno, um, hay dos síndromes, que es el síndrome de, de apnea obstructiva del sueño, que fue la que mencioné en un momento, y hay otro que es la, el síndrome de apnea central del sueño. ¿no? En este caso central se refiere que hay un problema a nivel del sistema nervioso central, en el, cual, en el cual durante el sueño va a haber episodios de apnea, es decir, episodios en que el paciente deja de respirar porque no hay una adecuada este, comunicación entre el sistema nervioso central y lo que es este, las vías respiratorias, uh -huh. y en este caso se hace asociado más a personas con obesidad, ¿no? Con este personas o niños que tienen una obesidad excesiva. Es simplemente roncar o dejar de respirar mm. mientras se duerme. Eh, no, es dejar de respirar, es lo que se llama como apnea, pero va muy relacionado también con los ronquidos, ¿no? De uh -huh. hecho, bueno, el, el paciente como tal a veces no es consciente, ¿no? De, de esta situación, sino que la pareja o la mamá, algún familiar es la que se da cuenta, ¿no? De realmente <laughs> del, del problema. Ajá, bueno, es muy eh, acentuada, está muy acentuado. todo el vecindario se da cuenta. También. <risa> <puede> <risa> Son ser. personas que roncan mucho, roncan fuerte. Y no solamente eso, sino que dejan de respirar Así y es. no se dan cuenta. No. Quien se da cuenta a veces es la persona con la que duermen. Así Generalmente, eh, pues se alarman porque dejan prácticamente de respirar y dicen: Pues no está respirando. Y después de un lapso de tiempo. Vuelven a respirar. Así es. Es esta la apnea del sueño obstructivo, lo que estaba diciendo, con una obstrucción. Así es. Y eh, es, esto puede tener repercusiones de, en la salud. Ah, claro que sí, por supuesto. ¿Cuáles son? Eh, bueno, al tener este, las apneas, eh, dejamos de respirar y podemos eh, tener una baja en la concentración de oxígeno y una alza en la concentración de dióxido de carbono, que es lo que expulsamos durante la respiración. Eh, generalmente el paciente tiene alteraciones, sobre todo. De tipo, de no tener un sueño reparador, ¿sí? Como por ejemplo, tener eh, en, en su este, la actividad laboral, ¿no? No rendir suficientemente por esta falta de, de sueño. No es un sueño reparador, vamos Siempre a Siempre estar eso. cansado. Estar fatigado, estar cansado, este inclusive tener depresión. O sea, pueden aunarse otros problemas claro, a este no tipo de trastorno. No, no concentrarse, ah, mentalmente es. no ser tan ágil como cotidianamente será, etcétera, etcétera. Exactamente. Claro. A nivel pulmonar puede haber algún problema si hablamos de que no está oxigenando bien. Sí, inclusive en algunas ocasiones las apneas o la falta de la respiración es tan prolongada que pueden presentar algo que se llama cianosis, que quiere decir que se ponen morados los dedos y los labios, ¿no? De tanta falta de oxígeno. Y sí puede haber también alteraciones, eh, inclusive en otros órganos, por la falta de la oxigenación. Te agradezco uh -huh. mucho la información que nos está dando, doctor. Y yo creo que el público que sigue de cerca. Me Médico de cabecera también lo hace porque generalmente las personas roncan y lo así toman es. a la ligera y dicen no pasa nada, pues estoy roncando. Y esto es un signo, de, es una alerta de nuestro organismo que está así diciendo es. algo no está bien, algo está pasando. Seguimos hablando del tema después de la pausa, doctor. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando de los trastornos del sueño, muy interesante este tema, así que no se despegue de médico de cabecera.